Hola amigos de carrerasdemontana.com, aquí Sabugo con la Ultraboost 21 para comportaros cómo se han portado este auténtico zapatillón en mis pies después de más de 200 kilómetros por aquí, por esta zona recién urbanizada, carreteras recién asfaltadas, toditas para mí, sin tráfico, mogollón de pistas de tierra por aquí, por los alrededores. Y nada, os voy a contar, os voy a dar primero un repaso de los datos genéricos, pero recuerdo que tenéis el vídeo del análisis técnico aquí en el canal. Vale, 180 euros de PVP que marca la casa alemana, sigue manteniendo su precio original desde su lanzamiento allá por el 2013, si no recuerdo mal. Vale, engorda un poquito respecto a la Ultraboost 20 con esos 340 gramos, gana un 6% de bus, aunque mucha gente me ha dicho, Sabugo, es que menudo mazacote de bus, ahora os lo aclaro. Vale, mantiene suela continental, aunque muy modificada, y un detalle muy importante, esa placa amarilla, el LEP Linear Energy Push, le ha dado una mayor rigidez y le ha dado a la zapatilla lo que para mí le faltaba, esa alegría que le faltaba, que muchos corredores achacaban, que decían, es que en cuanto toco suelo, me quedo ahí pegado, o sea, es muy, como muy chicle, pero este LEP le ha dado ese plus que yo creo que le faltaba, le ha hecho una zapatilla más alegre, más fácil de mover. Para corredores más ligeros que corrían más alegre, costaba mucho moverla, ahora cuesta bastante menos, obviamente pesa 340 gramos y cuesta un poquito arrancarla, pero no tanto como antes, ¿vale? En cuanto al bus, sigue manteniendo ese drop de 10, solo ha ganado un milímetro de altura, aunque veáis este cacho trozo de bus, la respuesta está aquí dentro, ¿vale? La gente se cree que el talón viene aquí, pero no, el talón queda aquí abajo, más o menos a la altura que quedaba con la 20, os recuerdo, un milímetro de diferencia, mantiene el mismo drop, ¿vale? Pues entonces nuestro talón está aquí, está vuelto por el bus y por esta placa amarilla y le da una estabilidad brutal que, combinado con la cordada, una gozada, no se mueve nada el pie. El Prime Blue, el Prime Blue Plus, ¿vale? Han mejorado este tejido ya clásico de Adidas y la verdad que es comodidad extrema. Si por algo destacó siempre desde su lanzamiento la Ultraboost, era por su extrema comodidad. Yo he llegado a llevarla 17 horas seguidas en un mismo día en mi trabajo, metiendo entrenamientos de fuerza, carrera, etcétera, etcétera, y como si no llevara nada. Que sean un poco pesadas respecto a otros modelos, la verdad que son comodísimas. Vale, unos detalles que quería aclarar también, que me ha preguntado mucha gente, Sabugo, Ultraboost PB, ST, DNA, no sé qué, jijiji, jajaja, os voy a aclarar, solo falta que salgan las SBG, las Ultraboost Sabugo, pero Adidas no me tiene tan en cuenta. Os cuento, ST, control de estabilidad, si eres un corredor neutro, olvídate de las ST, por muy chollo que encuentres, olvídate, te van a lesionar, ¿vale? La normal, la neutra, ¿vale? La PB versión de la 20, que la han aligerado. ¿Habrá una PB, una 21 PB? No lo sé, quizás, ya veremos. La DNA, os comenté que es una zapatilla comodísima, tuvo su muy buena acogida por la sociedad, gente que no corría decía, esta zapatilla es comodísima. Adidas vio el tirón de ahí y dijo, voy a sacar una gama de la Ultraboost más para calle. Y sacó la colección, el apellido DNA significa, pues, que es una colección más de, no tan de correr. Entonces puede ser que la cubierta sea de cuero o de otros materiales más urbanos y no sea transpirable. Así que cuidado si nos compramos una DNA. Ahora la Ultraboost 21 DNA y a lo mejor es una edición limitada de la Guerra de las Galaxias, como ha pasado en otros modelos anteriores, o colaboraciones con la NASA, como tiene ahora Adidas, etc. Así que cuidado con lo que compramos y saber bien los detalles. Que me ha tragado el tubo de Mario Bros y aquí me ha sacado en una pantalla bonus en la terraza de mi casa para contaros las conclusiones de la Ultraboost. ¿Vale? Yo, cuando Mayayo me llamó y me dijo, Sabugo, vas a probar la Ultraboost 21, era un pelín reticente. ¿Por qué digo esto? Porque antes había probado la Ultraboost, las primeras ediciones, parecía una zapatilla, como dije antes, muy chicle y no me gustaba la respuesta que me dan. Ahora bien, dije, pues las pruebo. Yo lo que manda el jefe, lo cumplo. Y ojo, ojo que me han gustado, ¿eh? Es que el LEP a este, amigos, le ha cambiado totalmente la zapatilla. Porque sigue manteniendo esa seguridad, esa comodidad, esa comodidad que dice, joder, parece que voy en una nube, pero tiene más respuesta, tiene más alegría, tiene la chicha que le faltaba.
que muchos corredores habíamos hablado y habíamos dicho, le falta algo, pero han dado en la tecla. Entonces, esta Ultraboost 21 me parece la mejor Ultraboost que han hecho. De verdad os lo digo. Me ha gustado mucho. Así que nada, una zapa para corredores como yo de 70 kilos, para un espartalón, ¿vale? O si algunos fijasteis, yo llevaba en el espartalón del 17 unas Energy Boost, ¿vale? Para pruebas de 24 horas, de 12 horas, como el de Barcelona del otro día, que sé que algún corredor las llevaba. Para corredores más pesados, pues para maratón, para un corredor de 85-90 kilos es un zapatillón para un maratón, porque va a tener toda la amortiguación que necesita y esa estabilidad que os comenté antes. Así que nada, yo creo que han dado en la tecla exacta con el LED, que le da a la zapatilla, ojo lo que voy a decir, un símil al carbono, ¿vale? Esa rigidez que le da el carbono a las zapatillas y le da esa respuesta. Y digo un símil, que nadie se le ocurra, por favor, decir que Sabugo ha dicho que el LED es como la placa de carbono de las Adizero Pro. No estoy diciendo eso. He dicho que buscan lo mismo, darle un poquito de rigidez y más respuesta, ¿eh? Que me veo venir, que luego hay algún hater que dice, hostia, mira lo que dice Sabugo. No, no he dicho eso, ¿eh? He dicho que el LED le da esa rigidez y una mayor respuesta que le faltaba a la Ultraboost, y la hace una zapatilla ideal para rodar. He dicho rodar y meter kilómetros. Así que ahí la tenéis. Así que nada, si la probáis, tenéis dudas, queréis saber algo, dejáis ahí un comentario que yo intento resolver cualquier cosa que os surja. Así que nada, espero meterles cientos, incluso a lo mejor llego a los 1000 kilómetros con ellas, y que nos veamos en alguna carrera por ahí, a ver si nos dejan correr ya. Así que nada, un saludo, amigos. Cuídense mucho.